Hola Hello. chicos, hola chicos, ¿cómo Hola a están? todos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase en vivo de Espacio Fambu. Yo soy Andrés Mora, soy fundador de Fambu, me dicen tío Andrés por ahí en las redes y estoy aquí nada más y nada menos que con el gran Nico Bascuñán. ¿Cómo estás, Nico? Maestro, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien, bien. Ahí estoy viendo el delay, parece que está todo funcionando. Ya tenemos 219 me gusta, mira, son muy buenos. Y alguien que había Sabón. puesto no me gusta y se arrepintió y lo quitó, así que ahí no importa, expresé. Muy bonito, 222 me gusta, qué rico el apoyo, chicos, qué hermoso el apoyo. Ahí todos saludando, todos vueltos locos en el chat. Qué Qué buena. maravilla. Tenemos ¿Cómo están? personitas. ¿Cómo están, chicos? Pongan ahí en el chat. Tenemos personitas de muchos países distintos. Bueno, hartos de Chile, obviamente, porque como ustedes saben, Fambu nació en Chile, pero hoy día ya estamos llegando a varios países en verdad, toda Hispanoamérica, todos países hispanohablantes, creo que está bien dicho. Así que estamos súper, súper contentos, chicos, de esta instancia, que estén aquí conectados. Hay muy, muy buena recepción, 373 personas ahí sumándose. Así que qué emoción, chicos, qué emoción. Muchas gracias por estar acá. Esperamos tener realmente un rato súper agradable con nuestro querido amigo artista hoy día, Nico Bascuñán. Hemos preparado una clase con harto cariño para ustedes. Así que eso es básicamente la idea, chicos, que ustedes se relajen, que lo pasen bien, que puedan dibujar también. Muy, muy, muy importante, por favor. Tengan materiales sobre la mesa porque les recuerdo que las clases en Espacio Fambu son clases eminentemente prácticas, ¿ya? Así que un lápiz, algún lápiz grafito, un bloc de dibujo, alguna croquera que tengan ahí a mano, les va a servir. Ahora, siempre las personas preguntan, ¿se puede trabajar en digital? Claro que sí, ¿cierto, Nico? Sí, yo estoy en digital ahora. Perfecto, Nico también va a estar en digital, así que está completamente ahí libre, en el fondo su elección, si quieren trabajar en tradicional o quieren trabajar en digital, va a estar todo súper, súper bien. Bueno, y esto entonces ha sido la introducción. Déjame revisar si me falta algo por mencionar. Bueno, chicos, algunas cositas un poquito como de protocolo que siempre decimos al comienzo de todas las clases. Muy, muy importante que ustedes ocupen el chat para poder comunicarse con nosotros, ¿ya? Cualquier cosa que necesiten, por favor, escríbanla en el chat porque es la única forma que tengo de saber realmente si ustedes están teniendo alguna necesidad de su lado, ¿ya? Así que, por favor, ocupen el chat, eso es lo primero. Segunda cosa muy importante, como siempre en Espacio Fambo es parte de nuestro espíritu, el respeto. Por favor, aquí tenemos en la sala chicos de muchas edades distintas, desde los 8 años hacia arriba, mucha gente joven también. Entonces, muy importante tener esa conciencia de que tenemos personitas de distintas edades para que también podamos respetar ese espacio y que finalmente esto sea una experiencia rica y relajante y enriquecedora para todos, ¿ya? Así que eso, dicho todo eso, ya estaríamos listos para iniciar. ¿Cómo estás tú, Nico? Bien, con una carga de trabajo enorme, pero acá vivos, vivo desde un refugio, dibujando, todo el día Ya. prácticamente. Estás ahí en tu taller como buen ilustrador. Sí, artista de acá desde la casita, desde mi departamento, mi estudio, trabajando para ustedes. Perfecto. Hay Discord, oh, ¿verdad? Voy a abrir el Discord, ¿eh? Claro, lo vamos a abrir, el Discord lo vamos a usar hacia el final, por Ya, si dale. acaso, ya, para que podamos todos compartir dibujos, los que quieran compartir dibujos. Como somos muchas personas hoy día en clase, no vamos a poder ver todos los dibujos, pero vamos a ver la mayoría que podamos, así que también para que se vayan animando ya, al final de la clase pueden compartir en Discord su dibujo, ¿ya? Al final también les voy a pasar el enlace, chicos, por favor no se impacienten con eso, ya les mandaremos el link. Bueno, Está no bien, sé si está te bien. parece, Nico, ya partir. Sí, pues me voy a presentar ¿Sí? porque yo soy Dale. experto nuevo en este lugar, en el mundo del arte, de la ilustración. Llevo muy poco tiempo, así que les voy a compartir. Buenísimo. Nico, mira, entonces Dígame. me voy a apagar cámara, ya para dejarte el espacio a ti, pero cualquier cosa que necesites, estoy aquí atento y de repente, si no te molesta también, a lo mejor te puedo ir haciendo algunas preguntas como para Por ir conociendo favor, al que no quiero equipo que sea un pronto. monólogo. Los monólogos son muy fome. Ok, Pregúntame nomás. vamos entonces a ir conversando ahí con Nico Bascuñán en el camino. Y entonces, chicos, eso es todo por mi lado. Disfruten mucho la clase.
Y cualquier cosa que necesiten, estoy leyéndolos en el chat. ¿Qué tal? ¿Todo bien ahí? ¿Se escucha? ¿Se ve bien? ¿No hay problema para darlo? Vamos a confirmar en el chat, chicos. Confirmen, ¿se escucha? ¿Se ve bien? Por favor, pónganme en el chat. Si se escucha, se ve. Si se escuchan las voces, si se escucha la música. Yo creo que anda bien, así que... Sí, está funcionando todo bien. Ahí confirman que está todo bien. Así que vamos nomás. Okay. Todo tuyo. Oye, ¿quién es este personaje? ¿Quién soy? Tengo una vida un poquito rara, por así decirlo, pero la vida me ha hecho llegar hasta acá. Para hacer un resumen bien rápido, vengo del campo, soy fanático de las tortugas ninja, me gusta la música, me gusta el cine y me gusta dibujar. Y eso lo hago todo el día y lo hago, es lo que me dedico ya hace harto tiempo. La música ya la he dejado de lado porque... Una por el espacio, un espacio y los vecinos. Y la otra es porque el dibujo me secuestra las manos y los ojos. Entonces, pero desde pequeño acá dibujando Star Wars, como ven ahí, Dragon Ball, las tortugas ahí, una cara tal vez no de la más contenta, pero sientan que sí está contento. Estoy como asustado. Sí, estoy mega asustado en esa cara. Así como, ¿qué onda ese niño? Bueno, eran las fotos tortugas también, pues no eran polaroid, así que. Ya. Estudié diseño en la universidad. Me dediqué por mucho tiempo, casi 9 años, a trabajar en diseño, haciendo aplicaciones. Otros 7 años haciendo clases de concept en la Universidad del Pacífico. Y me dedico a dibujar también. Entonces, siempre estuve detrás de las bambalinas. Nunca subía tanto mis dibujos, tenía un dental botado. Eso nunca lo tomé en serio. Me dediqué a estar en la universidad, a enseñar. Y con los Inktober me animé a subir mis dibujos a internet. Entonces, ahí empezó la locura. Y el punto de no retorno fue en el 2018. Entonces... ahí me puse a hacer póster, que a mí me gusta mucho el cine, entonces dije, ya voy a hacer póster. Quiero dedicarme a eso, quiero cumplir mi sueño de dibujar y que me paguen por dibujar. Y bueno, me puse a dibujar sin parar, a subir a las cuentas, a Instagram, a Twitter y todo, pero empezó a subir solo la cantidad de gente, de ojos, básicamente por los fans. O sea, fanart. Me dediqué a hacer fanart. Porque me gusta. No dibujaba. Esto nunca lo dibujé desde pequeño. Entonces, estas realmente son las primeras veces que yo nunca dibujaba antes. O sea, me dedicaba a trabajar mucho y nunca artista. Entonces, yo llevo poca experiencia como pensando en qué hacer. Pero gracias a eso me han salido peguitas bien importantes. Que me han tirado, que me han ayudado mucho en la carrera. Trabajé con Netflix Canadá y Banger Films, haciendo 2 episodios completos de una serie en Netflix que se llama Hip Hop Evolution. Es un documental súper bueno, donde tuve que hacer miles de escenas. Miles. Un año entero dibujando muchas escenas que se las pasaba y ellos las animaban. Entonces las pueden ver ahí en los episodios. Bueno, después de eso también seguí haciendo más ilustraciones, me gustan mucho los fanarts, entonces me los tomo muy en serio. Por ejemplo, si vamos a hacer una ciudad, la guantera se hace completamente, me encantó esa película por si acaso. Estoy un poquito rayado con Spider-Verse. Pero seguí haciendo, esto es lo que me gusta hacer. O sea, me gustan las poses, me gusta la acción, me gusta la dinámica, me gusta el dibujo. No, a veces como vieron ahí los pinto entero, pero me encanta el dibujo completo, pero no de fanart solamente vivo un hombre, entonces hay que hacer personajes originales también, tengo mi historia, la estoy preparando para lanzar este año, entonces acá están personajes, hay algo por ahí, así que ojalá más adelante lo pueda mostrar. Perdona, Nico, ¿esos son tus personajes?
Sí, esos que sí, ya van a ver, ya van a ver. No puedo mostrar más. O sea, tu spoiler, tu. Sí, un pequeño spoiler. O sea, esos son como cuando se te ocurre una idea y ahí viene y la sacáis. Esa es. Uh-huh. Y otra peguita importante que me salió fue el año pasado, junto en pandemia, me contactó Mortal Kombat para que hiciera unas ilustraciones para su lanzamiento del juego. Y ahí estuvo también súper entretenido, donde pude soltarme. O sea, me dijeron, dibuja. Incluyeron a Robocop, a varios personajes clásicos, los tuve que hacer, entonces fue una locura. Y por Instagram, entonces como nunca he buscado pega, y esos gallos fueron súper buena onda por contactarme y me dijeron que trabajar con nosotros, y como ya, pues hagámosla. Y ahí, ahí tengo buena onda con ellos, ¿cachai? Y esto fue para el lanzamiento, trabajaron con hartos artistas, entonces me incluyeron como dentro de sus embajadores de Mortal Kombat del juego, entonces tuve que hacer a Shiva. Puedo hacer ahí un pequeño alcance, Nico, que ahí como por la historia, por lo que tú estás contando, realmente tu trabajo es el que, tu portafolio es el que al final habló por ti y la gente te contactó. O sea, es un poco como lo que hay gente que piensa que eso es un mito. No, pasa. Ahora vivo de los DM. Sí, vivo de la gente de internet que me contacta. Entonces, claro. Es súper entretenido. Es random, pero es lo más parecido a pescar. Claro, y ahí también te das cuenta de que en verdad. No es mucho, pero es un trabajo honesto. Claro, no, y ahí te das cuenta que en verdad dedicarle tiempo rinde frutos bien, bien concretos. O sea. Sí. ¿Cierto? Un montón. Había otro profesor en Fambu, se llama JP Aguirre, que es un tipo súper, súper piola, en redes sociales, muy, muy piola, pero que tiene una historia bien parecida a la tuya. Lo han contactado de las empresas más grandes de videojuegos porque alguien vio una pintura de él en internet. Sí, sí, sí. Uno no sabe dónde llega la imagen, entonces. Es como lanzar una botella al mar. Claro. No, te felicito. A veces, bueno, y si las botellas las encuentran, tiene que tener algo bueno. Entonces. Qué buena. La clase que estamos tratando de crear acá con André y el Espacio Fan, pues, es básicamente mejorar las poses y los bocetos. Entonces nos vamos a enfocar básicamente cuatro clases, ¿cierto? Esta es una clase que dura una hora, pero... en esta clase vamos a hacer, yo les voy a pasar dos poses que hice hace un ratito y quiero que ustedes la ocupen de referencia y vamos a buscar más referencias, me van a acompañar en la búsqueda de referencias y vamos a lograr un boceto, solo un boceto, así que tienen que elegir uno de los dos bocetos que ahora amablemente les van a pasar. Les voy a mostrar, acá hay uno. Estoy trabajando en el Clip Studio, Photoshop de ahora mismo. Es boceto, lo pueden hacer en un papel, así que solo necesitan un lápiz. Dos guerreros, ¿cierto? Doble espada, porque las mujeres son más fuertes. Y un guerrero medio samurái, o puede ser cualquier tipo de guerrero. Tiene una pose de guerrero con una espada o cualquier arma. Se los dejo libre para que ustedes la elijan. Y vamos a completar un poco cómo llegar a este proceso. ¿Cómo vamos a hacer este tipo de boceto? Entonces, yo lo que les quiero mostrar es que les quiero tratar de enseñar, a ver si se puede decir, lo voy a presentar de otra forma. Yo creo que así está bien. Si logran ver en esa imagen, está rayada encima esa estructura como el velo que tiene la Matrix de todas las cosas. Nosotros vivimos en un espacio de tres dimensiones, entonces el dibujo para mí siempre ha sido un acto de lograr una espacialidad o algo 3D en algo plano. O sea, es una habilidad súper difícil, mental, y de mover el lápiz hasta ciertos puntos, porque si uno se pasa, queda malo. Entonces, ¿cómo lograr una buena base? Yo siento que uno tiene que enfocarse más que en los colores al principio, más que
en un montón de fundamentos, tienen que aprenderse los fundamentos, los cinco fundamentos, obviamente, pero el más importante para mí es la estructura y la observación, por lejos. Yo en estos 2 años he aprendido muchísimo más de que toda mi vida dibujar, solo observando, o sea, llegar al nivel de contemplación. ¿A qué me refiero con el nivel de contemplación? Es que esa estatua que se ve ahí tiene una estructura que va por debajo, ¿cierto? Si uno la pudiera simplificar en formas. Entonces el dibujo como normal en un papel es tratar de hacer esto, o sea, generar un volumen, generar geometría, generar algo 3D, y entonces siempre me cuesta poner en palabras qué tan importante es esto. O sea, esto no es como algo que se deja pasar. Siempre te dicen que practicar es lo más importante, y obviamente practicar es súper importante, pero si uno practica no sabiendo qué tiene que practicar, es súper difícil avanzar rápido. Yo me he dado cuenta que observando y entendiendo la figura, después la puedo ejecutar de una forma mucho más precisa. Entonces, para mí esto es vital. Ojalá en este pequeño ejercicio que les pase con esa como esos como maniquí, es prácticamente lo mismo. Está mucho más simplificado, pero las proporciones humanas y la anatomía siempre son como... Ustedes pueden partir dibujando con los juguetes que tienen en la casa. Eso es suficiente. Un papel y juguete. Entonces, para mí la geometría es lo máximo. Entonces, uno mejora un montón con el dibujo cuando logra entender que las cosas son en 3D, que tienen una espacialidad, un espacio ubicado con un trazo del lápiz. Entonces, eso es súper heavy de entender al principio, porque cuando te dicen que uno gira la mano, por ejemplo, ¿cierto? Es un volumen que va cambiando. O sea, tu mano, uno la ve, por eso cuando uno no debería empezar dibujando caras ni nada, sino que estructuras, debería empezar dibujando solo cubos, por un buen tiempo para poder entender la profundidad de, por ejemplo, cuando uno se va acercando a la cámara, cuando se va alejando, ¿cierto? Eso es perspectiva, y eso solo se aprende observando. Entonces es súper difícil darse cuenta cuando uno mejora en el dibujo, porque la observación es súper lenta, igual que la práctica. Entonces este curso va a ser un poquito de la mano, y yo les voy a pasar esas poses para que ustedes empiecen a trabajar la gestualidad, los maniquíes, ¿cierto? Otro tipo de gestualidad que vamos a tratar de sacar acá en el curso de esto. Entonces, no sé si están familiarizados con la fuerza del trazo, el dinamismo. Una vez que uno pasa esta etapa de boceto, pasa a la más importante, que yo siento que hay 3 niveles de dibujo. El primero es cuando uno está haciendo poses con referencia, que es lo que vamos a hacer ahora. Incluso yo le voy a pasar la pose, y las referencias las vamos a buscar cómo llenar este personaje. Pero yo estoy muy obsesionado en este nivel, en el nivel de la gestualidad, de la fuerza que tiene. Los animadores son unas bestias, ellos capturan la imagen en movimiento. Entonces, para mí, un dibujo bueno es cuando tiene volumen y se está moviendo, o tiene vida. Porque cuando son muy poses como derechas o están muy tiesas, no son muy eye-catching, son media fome. Entonces, a mí me gustan las cosas más entretenidas. Y me gusta tratar de complacer un poco más el ojo. Entonces, siento que las cosas, cuando uno las dibuja y todo, las prácticas pueden llegar lejos si tú te las tomas en serio. O sea, uno puede aprender a hacer poses solamente haciendo maniquís así de simples, con pocas siluetas, ¿cierto? Sin entrar en detalles, los detalles son para después. Uno debería empezar siempre por esto, por la gestualidad completa, por los cubos, por la geometría. Entonces, vamos a tratar de hacer eso en el curso. Acá hay más poses incluso que podríamos trabajar, pero estas son muy antiguas y son muy estáticas, así que es mucho más entretenido las que les pasé ahora, que son de con escorzo,
Y lograr esta espacialidad es entender que un personaje, porque vamos a enfocarnos en hacer un personaje, ¿no? En el curso que vamos a tratar de hacer acá con Fambu, vamos a lograr hacer un personaje completo de principio a fin, dibujado desde el boceto hasta la tinta, el volumen, el sombreado y la luz en grises. No vamos a aplicar color, no vamos a llegar. Vamos a enfocarnos solamente en el dibujo, en lo más difícil. Nico, claro, Nico, hay una precisión, que hay muchos chicos que a lo mejor no saben, no se han enterado, y puede ser un poquito enredada esta información. Dime. Chiquillos, por si acaso, la clase en que ustedes están hoy día, uh-huh, es una clase que dura una hora, donde Nico nos va a guiar por un ejercicio, ¿ya? Va a ser un ejercicio, como decía al principio, que busca que ustedes puedan lograr un boceto y que profundicen en muchos de los conceptos que Nico está hablando ahora, que tienen que ver con estructura, con geometría, con volumen, ¿vale? Y les vamos a dejar al final de esta clase gratuita también un challenge para que haya como un juego al final, y vamos a dar incluso un premio a alguno de los resultados. Ya eso lo vamos a explicar al final, es un challenge para que se motiven y puedan llevar su dibujo como a un buen acabado. Pero Nico también está de repente hablando y mencionando, y lo quiero mencionar al tiro para que no se confundan, que pasado mañana, el día miércoles, comienza un curso completo, ¿ya? Un curso, exacto, completo, claro, que a lo mejor muchos de ustedes no se habían enterado en nuestras redes sociales. Pasado mañana, chicos, comienza un curso completo de 8 horas de duración, ¿ya? Esos son 4 clases con Nico Bascuñán, es un miércoles semanal, por lo tanto es todo un mes de clase, es todo un mes en que clase a clase les van a dejar tareas, y vamos a poder profundizar muchísimo más en todo este concepto del concept art, de la gestualidad, ¿cierto? De la figura humana, etcétera, etcétera, de todo lo que Nico nos está mostrando, ¿ya? Entonces, chicos, solo para que se entienda, las personas que estén interesadas en ese curso completo, los invito a que se queden al final de la clase de hoy, porque al final de la clase de hoy yo voy a estar aquí para poder entregarles toda la información del curso completo, ¿ya? Entonces ahora, nos vamos a concentrar en este ejercicio, que es lo que nos trae Nico, que los invito nuevamente a que todos dibujen, ¿ya? Así que todos, sí, tomen lápiz, papel, ya hagan el ejercicio con Nicolás, porque realmente esa es la verdadera forma como ustedes van a aprender esto, ¿ya? Si solo miran el video, solo miran la transmisión, no va a ser suficiente. El verdadero aprendizaje se va a dar si ustedes practican, ¿vale? Y al final, como les digo, es de esta clase, los que quieran y se interesen se pueden quedar a conocer de qué se trata ese curso completo y cómo se pueden llegar a inscribir, ¿ya? Así que eso nomás, Nico, quería aclarar por si acaso. Maravilloso. Se van a ir a entrenar conmigo a la montaña. En 4 clases vamos a dejar un dibujo bueno, solamente uno. Bacán. Claro, un vamos a hacer varios y vamos a elegir el mejor y vamos a dejar ese mejor. Buenísimo. Para la clase de hoy vamos a hacer esto, ¿les parece? Vamos a buscar referentes y vamos a llenarlos con los elementos y alguno que otro gestualidad para poder mejorar el boceto, porque ahora está muy maniquí, siento que todavía le falta fuerza, entonces vamos a ver cómo podemos mejorarlo con la referencia. No sé si ya les facilitaron las referencias para que dibujaran también. ¿Podríamos ponerlas en pantalla, Neo? Neo es nuestra amiga que nos está ayudando con la parte técnica. ¿Verdad? Entonces, sé, Nico. Estoy viendo la transmisión. Claro, Nico, ayúdame un poquito. Lo ideal sería que las referencias aparecieran en pantalla, ¿no? Sí, porque yo voy a trabajar como encima con el Zoom. Sería bueno que quedara abajo de la web, ¿cómo no? Sí, o sea, si nos puedes poner las dos referencias en pantalla, porque eso es lo que te quería preguntar, Nico. La idea es que se vean las dos al mismo tiempo o una primero. Eso es lo que nos. No, una puede ir alterando. Ah, ya. Vamos entonces, sí, porque con son para los dos, entonces pueden elegir cualquiera. Ah. La pueden dejar un rato una, la otra. Vamos a comenzar vamos a buscar referencias. ¿Saben buscar referencias? Dale. Referencias. Yo tengo una paginita que se llama Pinterest. Pinterest y su... Hay una que es yo creo que es la Biblia, que todos deberían, y yo creo que ya la conocen mucho, Character Design Reference, que es el Pinterest de esa página bien famosa que hace los challenges mensuales. Ellos tienen una biblioteca súper ordenada, entonces vamos a buscar... De repente, si tenemos alguna
alguna ayudita con elementos que podamos crear acá con el personaje ¿Podría original? Mandarme ese enlace, a ver cómo lo buscamos. ¿Sí? ¿Se lo mando? Dale. Lo puedo dejar en el chat en vivo, ¿no? Déjalo en el... Bueno, sí, ya, sí. Bueno. Buena idea. Ahí va. Character design. Entonces, por ejemplo, veamos... Eso es anatomía. De más que hay de samurái, mira, obviamente. Aquí hay outfit de samurái. Entonces, vemos cómo... Si es que hay algo acá, mira, súper bueno. En general... yo les recomiendo mucho ver este tipo de estudios de dibujos que tienen la explicación y las líneas de eje de la geometría. Se entiende ahí que como gira la rodilla, hacia dónde está haciendo la fuerza, el torque. Entonces, yo lo recomiendo mucho porque son súper didácticos los japoneses, son los mejores dibujando. Entonces, es difícil que se quede. Mira, estas referencias están buenísimas. Entonces, yo creo que vamos a coleccionar algunas para el man. ¿Qué podemos sacar? A ver. O me gusta eso, pero está... No le da frío con eso. A ver, vamos a buscar un más bacán. Sí, porque es un personaje. Sí, no lo cacho. Yo no sé, no soy tan otaku, así que no he visto tanto anime. Hay personajes que no cacho nada. Pero me parece que... Mira, esto está buenísimo. Con tatuaje. Este está bueno. Vamos acá y lo vamos a coleccionar acá al lado. Vagabond. Oh. Eso sí he leído, Vagabond. Por Dios. Por Dios, el cómic increíble es. Por Dios. Ya, yo creo que... Vamos a hacerlo bien, bien simple, ¿no? Vamos a hacerlo bien. Oye, Pinterest. Gracias, Pinterest, por tanto. Ahí estamos. Nico, una pregunta. Dígame. ¿La idea es que los chicos igual entren a Pinterest o la idea es que no necesariamente? Sí, que... Van a ver cómo vamos a ocupar el... Esto está interesante. Mira, vamos a mezclar un samurái antiguo con algo medio cyber. ¿Eh? Entonces, Nico, ¿sabes lo que pasa? Que cuando tú compartiste el link en el chat, ¿ya? Por un tema de YouTube, tú no puedes subir links al chat. Entonces, mándamelo porfa por Zoom y yo lo subo por acá. Ok. En Zoom no dice chatear. Ahí me lo mandé. Sí. Es que estoy como minimizado donde tengo la pantalla. Compartir. Mándamelo por WhatsApp. Mándamelo por WhatsApp. Sí, dale. Rápido, aquí nos vamos a complicar. Sí. Bueno. Vamos al. Vamos. Creo que es un challenge. Oye, me dejaste impresionado con que te hayan contactado de Mortal Kombat 11. Sí, la verdad es que fue también una sorpresa y nunca dejen de leer los DM, eso nomás les digo. Yo tenía esa solicitud hace una semana, si no la contactaba ya se iba al... Ahí está, character design. Dale. A ver si se ve ahí. Hay un montón, entonces ya vamos para no hacerla tan larga. Esto está muy bueno. Para que dibujemos. Ya, listo. Con esto estamos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estamos coleccionando referentes? Se preguntarán. ¿Los referentes no es calcar? No, claro que no. Ocupar un referente es ocupar tu imaginación analizando qué partes vamos a poder ocupar. Qué vamos a dejar, qué vamos a tratar de generar con nuestro personaje, por qué lo elegimos, cuáles son los elementos que más me llaman la atención, y
famoso. Ya, entonces vamos a dibujar. Están pidiendo si podemos igual poner la chica al lado, como para tener igual la referencia. Sí, por supuesto. ¿Podríamos, Neo, en algún lugar poner a la chica y de alguna forma distribuir como los dos personajes? A lo mejor si se achica un poquito el varón. El varón. Siempre el me ha dado risa esa palabra. Varón. Es muy rara. Es una palabra rara, sí. Como que lo usaban en el colegio cuando yo era muy chico, así como los varones y las damas. Las damas y los varones. Sí. Entonces, para poder ejemplificar, yo les quería mostrar algo antes, porque sí quiero sacar una referencia. Dentro de los ejemplos, hay unos artistas que me van a servir mucho para este curso. Entonces, quiero que anoten a Claire Wendling. Ahí si lo mandáis por WhatsApp, yo lo puedo compartir. También. Claire Wendling. Ella, ¿por qué se la estoy mandando? Es porque tiene algo en el gesto de su dibujo que me vuelve loco. Me encanta que tiene ese 3D, pero también es muy suelto. Es como no hay líneas rectas. ¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer? Entonces, vean eso, tiene como el volumen completo de un tigre, como si fuera en 3D. Entonces, ese es el dibujo que a mí me llama mucho la atención. O sea, miren esas siluetas, dos líneas. Y el otro artista que quiero que busquen ahora y se suscriban, y ahí van a aprender todo, se llama Taco1704. Pero mándame los nombrecitos al WhatsApp, porfa, Nico, para compartirlo. Okay. Este men, o artista, no sé, coreano, es en el fondo lo que vamos a trabajar en el curso. La estructura, la base, si el hombro está bien colocado, si el pecho, el torque con la columna está correcto. Él es muy didáctico, hace unos dibujos súper simples y me gusta que lo explica todo. Entonces, lo pueden seguir en Twitter, en Instagram, donde sea, muy famoso, porque sus proporciones son muy anime, pero siento que son una simplificación también de Oriente. Entonces, es como una mezcla entre anime oriental, pero occidental también con los cómics, no sé, me gustan las proporciones que tiene. Y es súper preciso dibujando porque tiene pocas trazos y resuelve con volumen, que es lo que le mostraba al principio. Entonces, yo lo que les quería sacar uno de acá, para que ejemplificáramos. Esto es una bestia. ¿Cómo podía hacer tantos estudios perfectos? Están todos perfectos. Ya, filo. Pero quería que tuvieran esos dos artistas de todas formas. Y vamos a dibujar. Entonces, estas poses las estaba haciendo de antes. Y las voy a limpiar un poco para poder sacar algo de referencia. Y, por ejemplo, acá. ¿Qué me tinca más? La pose, el peinado. Y tal vez sacarle algo de la chaqueta. Vamos a ver qué puede funcionar. Acá me gusta el tatuaje. Entonces, el tatuaje sí o sí lo vamos a mantener. O que tenga un hombro descubierto. O que tenga de ataque. Y también, por acá, la típica ropa al viento. Entonces, creo que vamos a hacer un remix. Así se hacen las referencias. Uno ocupa gestos, ocupa ideas, pero no las traslada de manera literal, sino que tienes que trasladarlas masticadas. Entonces, tienes que tomar lo que a ti te guste y de ahí construir. Entonces,
Vamos a tratar de hacerlo como vendado, para que tenga sentido, que tenga el hombro. Bueno, yo estoy compartiendo como como dibujo, ¿cierto? Mi receta, pero en el fondo es la mía nomás. Tienen que, uno leyendo la receta nunca aprender cómo sabe el pastel, así que tienen que dibujar por ustedes mismos y así saber si se están, porque tienen que equivocarse. Yo me equivoco mucho, o sea, yo por eso trabajo muy loosely, no trato de entrar en detalles, solo trato de dejar algunas guías para poder saber dónde. Por ejemplo, él tiene el peinado como por acá arriba, ¿cierto? Como por el moño. Si yo siguiera la línea de la frente, ¿cierto? Para atrás, y debería estar por algún sector de acá. O sea, entonces ya lo estaba tirando un poco más lejos. Siento que debería estar acá. Se cree que es de un juego, ¿cierto? Si no mal recuerdo o he visto por ahí ese personaje. Me dicen en el chat, voy a revisar. Están para tener las referencias. Está bien. ¿Cómo dibujamos? ¿Qué hacemos? Las referencias que yo les pasé tienen que dejarlas y trabajar encima, tal cual. Ocupen las referencias como un muñequito. Entonces ustedes van a tomar sus referencias y van a ir llenando este personaje con lo que ustedes quieran. Entonces vamos a hacerlo no como un fanart, sino que lo vamos a hacer como un personaje remixeado. Pero Nico, entonces la idea es que los chicos dibujen la misma estructura que tú les trajiste, un poco la copien, y claro, sobre eso puedan crear. Exacto, y sobre eso puedan poner encima... Dale, ¿cómo va a hacerse un avatar? La pose ya está lista, ahora hay que vestir el avatar. Oye, Nico, ¿qué te parece si, como los chicos van a tener que dibujar la pose de cero, tú podrías ir a dibujarla para que ellos vayan viendo cómo tú lo haces? Onda, si tú pudieras hacer exactamente el mismo ejercicio que los chicos, ¿no? Tener al lado el dibujo que tú ya hiciste, pero como replicarlo para que ellos sigan en un paso a paso. Vamos a hacer incluso el de acá al lado. Vamos a tomar ese mismo. Esto de acá. ¿Cómo ocupar referencias? Ah, sí, se ocupan las referencias. Ustedes quieren, porque les va a costar mucho. ¿Cómo ocupar esta que más? Esta es la más simple, yo creo. Sí, aquí no se van a perder. Lo clásico, ¿cierto? Voy a poner con rojo para que se note. Ya, Nico, entonces hiciste un cambio de pose. Ahora los chicos van a hacer otra pose. No, le estoy ejemplificando solamente cómo llegué a la otra pose, que es lo mismo. Pero sí, pero es que como ellos lo van a dibujar de cero, ¿por qué no lo dibujar con ellos? Sí. Ah, ya. Yo prefiero que vayas explicando y dibujen al mismo tiempo. Ya, no hagas una cosa como aparte. Okay. Ya, hagamos en el fondo la misma referencia que trajiste. Si la puedes redibujar, para dibujarla junto a los chiquillos. Ah, ya. Yo pensé que querían que lo hiciera otra nueva. No, vamos a hacer la misma entonces, mira. Sí, pues las que tú trajiste. Elijamos una, la chica o el chico, para que ellos puedan dibujar contigo. Voy a redibujarlo. Voy a dejar la esquinita. Claro. Es súper difícil dibujar así sin referencia. Yo lo puedo hacer porque ya llevo harto rato, pero como no encontré una pose que me gustara, primero yo siempre parto con el círculo clásico, ¿cierto? Al medio, la mascarilla, ¿cierto? Como si fuera un juguete. El cilindro. Si yo hiciera algo 3D, todo esto pasaría por acá, ¿cierto?
ahora el torso, que también esto en el fondo, cambiar de color para que se note. Lo que básicamente estoy haciendo acá es trabajando sobre cubos, siempre sobre cubos. Por ejemplo, cuando le mostraba que Taco hacía básicamente lo mismo, la forma con la que uno llena este espacio es como si yo hiciera por detrás, ¿cierto? Los músculos que van pasando por detrás, ¿cierto? La espalda, la columna. Haciendo como esto, ¿cierto? Haciendo un torque. Entonces, los músculos, yo los trabajo siempre como si fueran muñequitos de figura de acción. Luego lo refino y todo, pero mis roughs siempre son así, son muy... trato de hacer y entender la forma primero. O sea, voy a hacer algo aquí para que se entienda. Esto, por ejemplo, debería tener una forma como así, ¿cierto? Como si fuera en 3D. Lo mismo que acá. Todo en el fondo funciona cuando... Yo aprendí mucho cuando estaba mirando mover los juguetitos, pero últimamente he ocupado hartos programas de referencia en 3D. Tengo uno que me sirve para las caras, acá en el iPad, y es súper bueno porque tiene esta como geometría bien dura que me gusta, que uno puede saber dónde iluminar de inmediato. También es un buen tip que ojalá lo podamos ver más adelante. Y las manos, que son siempre complicadas, ¿cierto? Son muy complejas de hacer. No se preocupen, todos sufrimos hasta el día de hoy haciendo manos. Eso es un karma que no se te va a quitar nunca. Acostúmbrense a hacerlas porque siempre les van... Son muy difíciles, tienen muchas curvas, líneas entre rectas, formas muy complejas. Pero en el fondo, lo que estamos haciendo es tratando de hacer que todo esto tenga sentido en un volumen. No sé si se ve. ¿Se logra ver los colores? Sí, total. No, queda súper claro como el análisis en el fondo de... Es como que lo fileteara ahí al personaje. Exacto. Entonces, siempre está dentro de un... Todo es geometría. Yo lo que quiero que traten de comprender es que cuando observen, se concentren muy bien qué conecta con qué. Donde, por ejemplo, todo en el cuerpo humano tiene un sentido. La mano se mueve de un sentido con el codo, todo tiene como un arco. Cuando estoy estudiando arte de animación, me di cuenta de eso, que los gallos que hacen animación, por eso dibujan tan bien. Son unas bestias porque ellos, ya este proceso es automático, tal y como lo estaba haciendo al principio, que hice una pose que tal vez es un poco más rough, pero ahora analizándola, le puedo sacar más detalles porque voy analizándola por etapas, pero cuando uno hace un boceto rápido, la gestualidad gana, pero cuando uno lo hace analítico como ahora, siempre va a quedar más preciso. Entonces, no siempre que sea correcto quiere decir que se ve bien. En el dibujo, a diferencia de las poses de dibujo, en la fotografía, las poses no son las reales, la gente no se mueve como las fotos.
Entonces, yo siempre recomiendo también sacar imágenes de videos, que es lo que yo más hago también. Como que, por ejemplo, para este estuve viendo unos videos de Kenshin, Samurai X, y vi cómo tomaba la espada y todo, y no le puse ni frame, pero en el fondo era como así. ¿Sí? Y de hecho creo que no quedó tan bien porque diría la mano creo que está muy lejos. ¿Sí? La altura ahora del antebrazo siento que está muy mal. ¿Ustedes creen que uno no se equivoca? Se pasa equivocando. Hasta mi amigo que artista bien famoso me dijo, y pero si Kim Jong-un todavía se mete a Instagram y llora cuando ve a alguien, pues siempre hay alguien mejor que tú, entonces da lo mismo dibujar bien o mal, siempre y cuando uno lo tenga que pasar bien. Y para poder pasarlo bien, hay que aprender a dibujar este tipo de estructuras, porque si uno lo pasa mal, cuando no le salen las cosas. Nico, perdona, ¿podrías ampliar un poquito tu formato para que se vea más en pantalla grande? Y también, Neo, sí, Neo, ¿podrías ampliar un poquito la pantalla? Porque me están comentando en el chat que se está viendo muy pequeño el espacio donde estás dibujando. Ya. Por favor, si podemos ampliar eso. Dale, dale. Mira, entonces, por ejemplo, acá la mano está atrás. Entonces no creo que la pueda dibujar. Pero sí, yo creo que se va a ver un poco acá, ¿cierto? Yo por lo general, en mi trabajo, o cuando hago algún fanart, o tengo ganas de dibujar algo y subirlo, no es que llegue y lo dibuje y lo suba, a veces pasa, pero la mayoría de las veces hago hartos bocetos, trato de hacerlo en pequeño, así como tal y como este, y veo la pose que más me gusta hacer, con la que más me entretendría y aprendo más, porque dibujar lo mismo siempre también es medio fome. Entonces esa gente que puede dibujar tanto lo mismo siempre, yo también soy muy inconsistente en mi estilo, entonces siento que tengo de mañas de todos lados. Pero esta receta, como sacándola con geometría, ahora vamos, mira, ¿qué vamos a hacer? Es vamos a tratar de pasar limpio esa cosa. Yo dibujo las poses cuando quiero hacer algo, las dibujo varias veces hasta refinar. Mi proceso personal es refinar hasta que quede bien. La cara, la dejo para después, entonces tengo que quedarme contento con algo que tenga una buena base y así no fallo. No fallo en hacer algo que le voy a pasar mal porque no me sale la cara o no me sale algo. Ahora que estoy mirando el dibujo, por ejemplo, siento que esto bien no está tan bien. Siempre miren, obviamente, el dibujo en pequeño, es lo que más ayuda. Pero básicamente algo así, como hice la otra pose. Es como un musculoso, un superhéroe. Pero no necesariamente estas proporciones son las correctas del humano. Pero son como las que me gustan dibujando. Eso es lo más cercano también. Creo que ahora quedó mejor. La primera quedó un poco como inconsistente, pero esta quedó más tiesa. Entonces, ahora tiene algo que me gusta hacer también. Es que cuando tengo. Voy a hacerlo mejor. Tengo que aprender los comandos de esto, igual que los abuelitos, sin ocuparlo. Aquí lo dibujé dos veces. A ver, por ejemplo, ahora le agrandé el brazo, sin darme cuenta. Y vamos a ver, siguió cambiando esto un poco, por la pose. Siento que el brazo, por ejemplo, acá, no sé si ustedes lo ven,
está muy grande, está muy hacia abajo, está muy como hacia adentro, y quiero que la pose, por ejemplo, tenga más fuerza cuando va como que va cayendo, va a tomar. Entonces tiene que estar más hacia adentro. ¿Se nota? Entonces, lo que vamos a hacer es corregir en vivo. Esto. Y así o sí. Cambiar. Por acá. ¿Se ve? Esa es la gracia del digital. El papel ya me hubiese quedado un poquito sucio porque me equivoco mucho siempre. Yo trato de ocupar el error en mi estilo. Abrazo el error cuando me quedan esas líneas, las dejo igual. Me encantan cuando se ve como el dibujo natural desde abajo. Siento que tiene una soltura más, es como más fresco. A mí me encanta el tradicional, trabajo harto en tradicional, pero el digital es más fácil, tengo que decirlo, es mucho más fácil. Entonces, como íbamos con este personaje, creo que la pose está mucho mejor, ¿eh? Pero me sigue gustando más el otro brazo que hice, este de acá. Entonces, vamos a subirlo la última vez y ya vamos a empezar a trabajar la pose. Vamos a cambiar un poquito. Por lo tanto, el hombro también debería mostrarse un poquito más abierto, ¿cierto? Acá lo que no me percaté es que, por ejemplo, acá se ve mucho más natural que el hombro estuviera más arriba, porque obviamente está haciendo un torque hacia atrás. Y la cámara está como mirándolo desde acá arriba. La cámara está como desde acá. La cámara, claro, pues si él estuviera como en un 3D, lo vamos a dibujar antes, ¿no? Vamos a dibujar antes. Sí, no hagan esto, ¿eh? No hagan esto en casa sin referencias. Quedo con más acción, con más fuerza, ¿no? Lo vamos a ver. Pero básicamente esa es la pose que ahora ya estamos un poquito más contentos. So, el ejercicio que quiero que hagan es que cuando logren sacar esa pose, cuando logren entender cómo funciona el volumen, cómo funcionan estas mallas como que van encima, quiero que hagan eso, que puedan sacar una estructura desde ideas de otros personajes. Entonces, como íbamos con este, vamos a hacerlo para sacar, porque saca de esa, está interesante. Vamos a ver si calza. Si calza es porque tenemos una estructura decente. ¿Ven? Ya no lo tengo que hacer de nuevo. So, ¿ven? La estructura quedó decent. Por lo tanto, vamos a seguir rellenando. Y antes que se nos vaya el tiempo, así que vamos a ver si logramos dónde está nuestra referencia que la apagamos. Ahí sí. Vamos a unos peces con si lo alcanzan a hacer. ¿Cómo va el chat? ¿Qué dice la gente que no ha podido leer? Porque eso me carga de dibujar.
Sí, pero por eso yo te puedo ir ayudando. Dale. Uno está secuestrado con la... No puedo ver películas, no puedo ver nada. Mira, la Lolanda pregunta, hace una pregunta, pero a lo mejor que requeriría como otra instancia, pero dice si puedes hablar un poco de rotación muscular y cómo se equilibra en las acciones, sobre todo en el abdomen, que siempre se me tensa, dice. Dale. Cuando pasa con el abdomen, por ejemplo, hay varios tipos de músculos, pero uno tiene que entender cómo funciona. Debería buscarlo, a ver. Déjenme ver si les puedo mostrar algo muy breve de algo. A ver si lo encuentro. Se lo digo de inmediato. Un segundito, voy a dejar esto más grande para que puedan ver ahí cómo va quedando, pero vamos a ver si podemos contestar la pregunta del amigo con un ejemplo. Un ejemplo literal. Abdomen, ¿cierto? Solo se está viendo tu aplicación, creo. ¿Sí? Yo no estoy viendo otra cosa más que tu aplicación. Voy. Entonces, aquí está. ¿Se ve? Sí, ahí sí. Ya. Existen todos esos músculos por dentro. Existen los que son muy largos, que están desde el ombligo hacia abajo. Y uno ahí tiene que cortar. No sé, a ver si le puedo sacar una... screenshot a esto. Y... lo voy a tirar acá al... No, por favor. Ahí sí. Como que por lo general se hace eso, que se alcanza a ver ahí. 1, 2, 3. Ese es el rib cage. Todo acá. Okay, ribcage. Acá también. Entonces uno tiene que trabajarlo como cuando se mueven como muchos trozos siempre. Las curvas de frente son súper fáciles porque uno hace un escorzo hacia atrás, pero cuando son de lado es bien complejo. Por ejemplo, aprendí mucho moviendo como viendo cómo hacían Spider-Man, porque ese tipo se contornea demasiado. Entonces, cuando lográis hacer como una base, se ve que en el fondo es lograr hacer eso, como replicar muy rápidamente, lo estoy diciendo, la velocidad que más puedo. Pero para poder lograr esa como curva con los abdominales, que es bien complicado. Eso se, no hay una forma de que se vea como tensa o no. Es como tu ojo te va a decir si está tenso o no. Pero uno tiene que saber que todos esos músculos se están apretando. Ya sea en el de mujer, y por lo menos siempre en las mujeres es mucho más liso y uno puede emulear más. Pero en el hombre, cuando son... superhéroe y todo, hay que quedar más preciso. Bueno, de todas esas cosas, chicos, vamos a poder profundizar mucho más en el curso completo de 8 horas que parte pasado mañana, chiquillos, ¿ya? O sea, igual, qué interesante. El entrenamiento en la montaña. Sí, qué interesante eso que mostraste recién, de ser el típico six pack, que ahí como que ayuda mucho más a entenderlo así. Sí, sí, la anatomía es eso. Ustedes no tienen que aprenderse todos los... Yo ocupo siempre la Biblia de anatomía por lo mismo. Lo ocupo, veo cómo es y trato de simplificarlo porque no me gusta hacer dibujos tan figurativos, realistas. Uno tiene que aprender a dibujarlo, sí, pero ayuda más a entenderlo que saberse el nombre, ¿sí? No está de más saber el nombre y ser más culto, como un doctor. En Pinterest hay muchas ideas. Sí, pues, exactamente.
Bueno, chicos, entonces, Nico, mira, aunque no lo creas, nos está pillando la hora. No alcanzamos a hacer la idea, pero se entendió, yo creo, ¿no? Se entendió. Pero... divagamos harto en el boceto, pero. No, pero la idea de acá. Sí, pero los chicos tienen los bocetos en su poder, porque yo se los compartí en un archivo compartido. De hecho, se los voy a volver a mandar aquí al chat. Para que ustedes, chicos, descarguen las referencias. Ya traten un poco de replicar este demo, esta explicación que hizo Nico hoy día con estos conceptos que él mostró, de cómo poder entender un poco el personaje en volumen. Ya, yo creo sí. Que esa caja que le hiciste en el cráneo, como que inmediatamente nos dio como una luz, en verdad, de qué se trata todo esta idea, en el fondo, de no ver el dibujo como algo plano. ¿Cierto? No, el dibujo nunca ha sido algo plano. Siempre la gente se... Vean, los mejores artistas siempre tratan de lograr algo 3D. Siempre es algo que el volumen es súper preciso. Y eso es lo que a uno le gusta ver al ojo, es la simplificación, no la foto. Entonces, chicos, bueno, como dijo Nico en un comienzo de esta pequeña clase, este pequeño ejercicio, la idea de hoy era más que nada como ir acercándose hacia un boceto, pero como yo también expliqué, la idea es que ustedes puedan terminar este boceto, ¿ya? Y para terminar ese boceto y se animen y se motiven, vamos a dejar un challenge, ¿ya? Entonces, mucha atención al challenge, que va a ser finalmente subir la imagen terminada, el dibujo terminado con este personaje, como ustedes lo quieran proponer, ustedes lo quieran crear, con un hashtag que va a ser simplemente Nico por Fambu, y lo suben por favor a Instagram, ya, y vamos a dar plazo hasta el miércoles, ya, hasta el miércoles. Esa onda. Sí, vamos a tener aquí el día de hoy, mañana y miércoles a las 7 de la tarde se acaba el concurso, porque recuerden que el miércoles a las 7 de la tarde parte el curso, chicos, parte el curso completo, ¿ya? Pregunta Woody Art si el curso que vas a dictar, Nico, tiene como requisito tener una base en anatomía humana. Sí, nivel 5 de anatomía. No, un libro nomás, tenés que tener un PDF y eso es suficiente. No, yo tampoco me sé todos los huesos. No me sé los huesos, no me sé los nombres de la... Pero sí tengo memoria fotográfica. Bueno, voy a responder algunas sí, preguntas sobre el challenge. Dale. Sobre el challenge. Bueno, primera cosa, que el hashtag es Nico por Fambu, y Fambu es con N de nariz, por si acaso, porque alguien preguntaba si era con M de mamá, y no, ¿ya? Es con N, no está mal escrito, es así porque es una palabra china. Para que otro día les voy a contar la historia de nuestro nombre, chicos. Bueno, segundo, el resultado que les vamos a pedir para este challenge, ustedes deciden realmente, chicos, hasta dónde lo quieren llevar. Algunos preguntan si es con color, otros si es blanco y negro, otros si es solo line art. La verdad, chicos, dibujo nomás, dibujo. Claro, dibujo, sí, ustedes dibujo. Pueden quedarse en el blanco y negro. Ya, o si alguien le quiere aplicar color, igual se motiva, háganlo, ningún problema, sí, pueden ponerle su estilo. Pero igual la idea, chiquillos, que ojalá hayan captado un poquito esto de la tridimensionalidad del boceto, y que la estructura se note que está detrás de su dibujo, ya, que no quede como una figura plana, como una figura de pronto como un poco así desproporcionada, etc. Ya, traten de darle toda la estructura que tiene la referencia. Por eso Nico nos trajo esta referencia hoy día. ¿Ya? Ahí tienes otra ilustración súper bella. Algo que estaba dibujando también ahí. Los músculos. Claro. Ese sí que se contorsiona, mira esa espalda. Claro, no, es como una caricatura la contorsión. Bueno, chicos, está genial ese proceso, Nico. Aléjate un poquito para ver un poquito más ese. Esta no, es una joya, ¿verdad? Que podemos sí, ver. Sí, le estoy mostrando un collab que se viene con un amigo, así que claro. ya van a ver. Este es un gran exclusiva. Spoiler, ¿ah? ¿Eh? Un gran sí, spoiler. Un gran spoiler. Para los que se quedaron hasta el final, ese siempre es el easter egg que... Claro, ese es el premio. Se lo ganaron. Chicos, sí. Ahora vamos a hablar un poquito más del curso completo, ¿vale? Así que, Nico, no te vayas. El challenge va a estar hasta...
hasta el miércoles a las 7 de la tarde, hora Chile, lo pueden subir a Instagram, y le vamos a dar un premio a una persona. De hecho, vamos a hacer algo súper entretenido, chicos. Vamos directamente a regalar una beca para una persona que sea seleccionada por su trabajo, ¿ya? Así que juéguensela, motívense, porque pueden incluso ganarse esa beca para estar en el curso. Bueno, voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla. Tú me avisas, Neo, a ver si nos estamos ya viendo por ahí para compartirle a los chicos. Ah, vale. Dale. Ok. Voy para ahí. Ya, Nico, no te vayas, porfa. Quédate hasta el final porque... No, sí, ahora me estoy relajando. Oh. Ah, qué bueno. Y ya, ahora solo descansar. Bien, súper bien. Relájate nomás, descansa, ahora me toca un poquito a mí. Neo, ¿me habláis, porfa, si estoy bien? ¿Estoy ya? ¿Me ven? ¿O no, Neo? ¿Sí? Estoy perfecto. Ok, se está viendo el chat de YouTube. A ver, voy a leer el chat. No, yo no quiero ver eso, Yo quiero, ver otra cosa. Quiero ver esto, Te estaba mostrando algo, nada que... Ya, chicos, ahora sí. Ya. Esperen un poquito, que igual voy a dejar el chat en ventanita para poder leerlos al mismo tiempo. Ya. Les voy a hablar, chiquillos, de principio a fin, de qué se trata el curso de Nico Bascuñán. Ya, ahora sí, Neo, ¿cierto? Bien. Bueno, chicos, el Nico que parte pasado mañana con Nico Bascuñán se llama ¿Cómo crear ilustraciones que impactan? Y realmente tiene mucho que ver con esto que hemos aprendido hoy día, de cómo poder llevar tu dibujo a un siguiente nivel, muy en la línea de lo que es anatomía, lo que es figura humana, pero también llevarlo a tus propios personajes, ¿cierto? Y por otro lado, chicos, el curso tiene un punto bien importante que tiene que ver con tips realmente para poder hacer cosas en redes sociales, para poder crear imágenes en redes sociales que no nos dejen indiferentes, sino que realmente que hagan que tú te detengas cuando estás haciendo ahí como el scroll down, como el típico deslizar abajo en Instagram o en alguna otra aplicación, y que sea una imagen que de alguna manera te capte, ¿ya? De alguna forma Nico lo ha logrado con su trabajo y él nos va a compartir entonces cuáles son un poco sus técnicas o sus consejos para que ustedes también puedan incluir algunas o incorporar algunos de estos principios en su trabajo y de esa manera su dibujo también pueda ser más impactante y subir de alguna manera de nivel, ¿vale? Entonces es un curso de 8 clases, perdón chicos, es un curso de 8 horas, de 4 clases, ¿ok? Y aquí está todo lo que tú aprenderás, cómo dibujar personajes en poses dinámicas, primero que nada, luego mejorar la anatomía de tus personajes, ¿cierto? Muchas de las cosas que estábamos empezando a ver hoy, tips y técnicas para que tus dibujos impacten en redes sociales, que eso ya lo expliqué, y también algo muy importante que está en el fondo de todo esto, que es el concept art, ¿vale? Para los que no estén familiarizados con el tema, el concept art es finalmente como la creación visual que hay detrás de una imagen, ya en términos de composición, de inventiva, de diseño, y que eso también, por supuesto, es lo que hace que tus trabajos llamen la atención o no, ¿ya? Bueno, chicos, el curso, como ya les contaba, tiene una duración de 4 sesiones, es los días miércoles de 7 a 9 de la tarde, son 2 horas, ¿ya? Y van a estar en una dinámica parecida a la que tuvimos hoy. Hoy día tuvimos una clase con más de 400 personas, entonces la verdad es que es bastante intensa esta experiencia. Los cursos en vivo, cuando son pagados, tienen hasta máximo 100 personas, por lo tanto ese es un número máximo de personas, de cupos que nosotros tenemos, por lo tanto realmente es una experiencia muchísimo más tranquila y hay mucho más espacio para poder hacer preguntas, conversar con el profesor, etcétera, ¿ya? Tanto por el tiempo como porque es muchísima menos gente la que está dentro de la sala y se puede generar un ambiente mucho más como grupo curso, ¿vale? Las clases también quedan grabadas, tú vas a tener acceso de por vida a ese contenido
y también incluye un material de apoyo que nosotros te regalamos por participar de este taller, ¿ya? Para participar solo necesitas una croquera, un bloc de dibujo y un lápiz, y una goma si tú quieres, o trabajar en alguna plataforma digital. A la vieja escuela. Eso, sí, exacto, finalmente es un curso realmente que si tú tienes ganas, quieres aprender, quieres mejorar tu dibujo, sencillamente no hay nada que te pudiera detener porque tampoco necesitas grandes materiales ni mucho menos, ¿vale? Eso es básicamente el curso, chicos. Voy a estar respondiendo dudas. Les voy a dejar en el chat, chiquillos, el enlace directo para que se puedan inscribir. Todas las personas que estén interesadas, todas las personas que están aquí, que de repente son menores de edad, seguramente tienen que mostrarle esto a su mamá o su papá, ¿cierto? Los invito que si les interesa también lo hagan, no se detengan por eso. Le pueden mostrar este link a su mamá o su papá y en ese espacio, en esa página, entonces lo pueden revisar, lo pueden ver con calma y se pueden inscribir ahí directamente, ¿ya? Empieza a las 7 de la tarde, voy a ir viendo algunos mensajes. Empieza a las 7 de la tarde, termina a las 9 de la noche, todos los días miércoles, partimos pasado mañana y termina a fin de mes, ¿ya? Todo lo que están preguntando por valor y precio, les recomiendo y les pido por favor que vean la página, ¿ya? Para que lo puedan ver ahí tranquilos ustedes. Es un curso realmente súper accesible, no es para nada un curso costoso, ni mucho menos, está pensado así. Y como les digo nuevamente, si quieren y están interesados y les interesa esto y quieren tomar el curso y son menores de edad, muéstrenselo a su mamá o su papá, porque yo sé que muchas veces yo también pasé por esa edad en que necesité obviamente el apoyo de mis papás para poder acceder a este curso, ¿ya? Muchos niños al tiro van a decir no tengo dinero y eso, pero claro, porque obviamente estas son cosas que de repente los papás o algún apoderado te tiene que apoyar, ¿vale? Muchas veces no son cosas que uno paga con 13, 15 o 16 años, ¿cierto? Así que bueno, les dejo ahí el enlace, chicos, y voy a también estar leyendo algunos mensajes, preguntas, todo lo que me quieran decir, chiquillos, estoy aquí para ustedes, para contestarle todo lo que, todas las dudas que vengan a su cabeza sobre el curso. Solo ya. Se acepta gente valiente. Claro, pues, solo para valientes. Claro, bueno, el arte es para valientes en todo sí, caso. Sí. Pero la idea es que nosotros vamos a entregar, chicos, metodologías súper aplicables independiente de tu nivel, ¿vale? Exacto. Independiente del nivel que tú tengas, si sabes más o sabes menos, son metodologías que puedes seguir paso a paso y que te van a hacer subir de nivel independiente donde estés, ¿ya? No, bueno, es verdad, un entrenamiento en la montaña, no estoy bromeando. Claro, vamos a hacer hartas poses y vamos a refinar una, eso es harto. Claro, vamos a llegar. No lo hacen mucho. Claro, bueno, en un mes de proceso, el proyecto, chicos, es que ustedes puedan mejorar definitivamente y llegar a una ilustración, por lo menos, con la que ustedes digan, wow, de verdad, logré algo que a lo mejor antes de tomar este curso no me hubiera imaginado que podía hacer, o que a lo mejor no había llegado hasta acá anteriormente, ¿ya? Bueno, vuelvo a dejar, chicos, el enlace en el chat para que se lo muestren a su mamá, a su papá, lo puedan revisar con calma, ¿ya? Y lo puedan tomar si quieren, ¿vale? Bueno, varias personas diciendo que les ha gustado la clase, eso está genial. Sí, como tú, denme feedback. Bueno, después lo voy a leer. Sí, el hashtag es Nico por Fanbu, por si acaso, para el challenge, chiquillos. Nico por Fanbu, ¿ya? Que alguien había puesto por ahí Nico con Fanbu. Y Aline había puesto Nico, Aileen había puesto Nico con Fanbu. Es Nico por Fanbu, con una X. ¿Ya? Eso. Bueno, chicos, ¿puedo comprar el curso el mismo día que comienza? Puedes comprarlo, Choco, pero recuerda que solo hay 100 cupos, ¿ya? Cuando llega al cupo 100, se cierran las inscripciones, ¿ya? Me sirvió mucho la clase, dice Catalina, excelente. Nico es lo mejor, dice Dro. ¿Qué más? ¿Qué tipo de cosas van a ver en el dibujo que gane el concurso? La verdad, chicos, el concurso, participen, va a ser prácticamente un sorteo, ya tampoco va a ser como muy dedicada como la evaluación de ciertos criterios, no va a ser tan así, va a ser más bien un sorteo. Así que cualquiera de todos los que se presenten puede llegar a ganar. Así que pónganle ganas,
pónganle su propia identidad, su propio estilo, presenten algo que les guste y recuerden que tienen hasta el miércoles para hacerlo, ¿vale? Rocío pregunta si va a haber algún feedback de Nico en la clase. Claro que sí, porque en las clases vamos a tener más tiempo, chicos, y vamos a poder ver dibujos en Instagram, perdón, dibujos sí. en Discord. De sí, hecho, se los voy a rayar encima. Eso vamos a hacer. De hecho, no sé si Nico tiene 5 minutos, a lo mejor podríamos ver algo en Discord al final que nos pilló el tiempo. Florencia dice, ¿cómo publicamos nuestro dibujo? ¿Se publica en historia o en publicación? Yo prefiero en publicación, Florencia, porque es como más estable. Ya recuerda que las historias se borran y eso. Entonces, si puedes hacerlo en publicación, es como más estable para nosotros. Choco pregunta si puede comprar el curso el mismo día. Sí puedes, pero recuerda que hay límite de cupos, ¿vale? Porque no es tampoco la idea tener un curso con infinita gente, porque eso al final hace que no todo el mundo pueda responder dudas y no es la idea, ¿ya? Los 100 elegidos. Claro. Son los 100 elegidos. ¿El curso es para todas las edades? Pregunta Shay Clay. Sí. Este tipo de cursos, chicos, se recomienda desde los 8 años hacia arriba, ¿ya? Y la verdad es que si tú tienes 20, 30, hasta 40, no hay ningún problema, lo puedes tomar y de todas maneras te va a servir, ¿ya? Ya inscrita, bien, Paulina, mira, ya tenemos una persona que se inscribió, qué maravilla, aplausos para Pauliar, así que, buenísimo. Excelente, Nico, soy tu fan, dice Maximiliano. Bianca dice, gracias por la clase. Súper. Bueno, que le gustó. Bien. Buenísima la clase, dice. Bueno, los tips, genial. Y no alcanzamos en nada. Ahora vamos. Para la clase vamos. Ahora vamos a empezar. Sí, va a ser un sorteo, chicos, pero igual póngale ganas a su dibujo. No conocía a Fambu, llegué por el Nico, acabo de comprar el curso, estaba en búsqueda de un curso de ilustración. Bien, Goody, acabo de comprar el curso, te pasaste maravilloso. Se vende, señores, se vende todo. Claro, inscríbanse, chicos, inscríbanse. Inscríbanse porque va a ser una experiencia muy linda y lo vamos a pasar muy bien. Eso espero, Nico, ¿no? Prometo ser buena persona y malo con sus dibujos. Corrigiéndoselos harto. Bianca dice que tiene la cuenta privada, pero nos puedes mandar un DM. Porfa, Bianca, mándanos un DM con el dibujo, ¿ya? Okay. El Discord es una buena pregunta y les voy a compartir inmediatamente, chicos, el link de Discord. Voy a dejarles por última vez el enlace para que puedan inscribirse. Ya, para que puedan inscribirse en el curso, chiquillos. Y les voy a compartir entonces ahora el link de Discord, ¿ya? Ahí preguntan harto si hay que ser experto en anatomía, pero en realidad no. Como le dije anterior, solamente un libro de anatomía. Eso es suficiente. Un libro que tú podrías sí, compartir en un PDF. Obviamente, pues le claro. dejo un PDF por ahí. Un libro que... PDF claro. original. Claro. Sacado de los mejores lugares. Ya, aquí estoy compartiendo el Discord, chicos. Estoy comprando justo el curso, dice Francisco. Bien, bienvenido. Bienvenidos, chicos, a todos los que se están inscribiendo. Qué buena onda. Lo va a publicar en el feed, dice Florencia. Bien, me gustó mucho la clase. Gracias a ti. Ahí compartí el Discord, chicos, al final. Sebastián dice: le tengo miedo a la anatomía y eso que estudio kine. Bueno, pues lo puedes superar dibujando. Es una buena técnica. Sí. Muy bonita la clase. Y mira, Gessier ya está inscrita o inscrito. Así wow. que gracias, buenísimo. Recuerden que les dejé también por arriba en el chat, chicos, el link para que descarguen las referencias de Nico y puedan hacer el challenge con todo el material ahí. ¿Ya? Droneo dice: siempre se pasa bien en los cursos en vivo, tiene el sello. Bueno, la Neo dice que se pasa bien porque ella es la operadora y la anfitriona. Bien, el Discord ya lo pasé, chiquillos, la clase ahora va a terminar. Sí, ya estamos terminando, chicos. Camila Flor tiene una duda, dice cómo que son 8 horas. Son 8 horas, Camila Flor, porque el curso son 4 clases de 2 horas cada una, ¿ya? Por lo tanto, al final suman 8 horas.
Francisco dice, ya lo compré, bien, gracias por la clase, un poco desordenado al principio, pero cuando aclararon algunas cosas fue muy interesante y motivador, dice Paula, gracias por tu feedback, Paula. Bien, profe, pregunta seria, ¿su tortuga ninja favorita? Ah, Leonardo y Rafita, y Miguel Ángel, y Donatello. Donatello al último. El primero. Votan todos. Yeah. Bueno, Pink dice si el dibujo tiene que ser color o blanco y negro. Tú eliges, Pink. Tú eliges como el estilo que le quieras dar, ¿ya? Camila Flora, ya te respondí. Son 4 clases, ¿ya? Son 4 clases, por eso son 8 horas, ¿ya? Nico por Fambu es el hashtag. Nico dibuja precioso. Catalina opina. Gracias, que le gusta. Qué bueno que le gusten los dibujos. A mí sí. Me gusta, pero nunca tanto. Pero me gusta. Uno tiene que gustarle lo que hace también. Poco. Sí. De tanto, Florencia, tampoco. Florencia todavía está en la duda si inscribirse a las clases. Si quiere, chicos, les voy a dejar un WhatsApp ya para que puedan escribir. Para que puedan escribir, chicos, si tienen cualquier duda cuando están en el proceso de pago o etcétera. Ya, si tienen cualquier duda, ese es un WhatsApp donde nos pueden escribir. Recuerden que el curso cierra el miércoles, solamente vamos a tener 100 cupos. Ya tenemos 70 y tantas personas inscritas, así que no nos quedan tantos cupos, chicos. ¿Ya? Oh, my gosh. En serio, no lo dejen pasar, chiquillos. Ya, ya tenemos más de 70 personas inscritas. Así que tomen acción, chicos, y no lo dejen pasar. Ya va a ser una experiencia muy bonita, muy enriquecedora. Con este vamos a hacer un Rocky. Maestro. Exacto, vamos a hacer un Rocky, vamos a subir la escalera, vamos a subir un dibujo bueno. Claro, con este gran maestro Francisco, ese curso comprado, increíble. Aileen dice, no me deje ingresar. Aileen, mándanos un WhatsApp para ayudarte, por favor, para que no tengas problemas. Buenísimo. Rafael, la mejor tortuga, aquí hay discrepancias. Donatello dice, es mejor. Hoy está haciendo Splinter, ¿les puedo mostrar? Podemos hacer Splinter en el curso. Dale, muéstranos, yo voy a dejar de compartir. Eso se la voy a mostrar aquí desde la cámara nomás. Lo tengo aquí, bueno. Parece. ¿Será? Sí. Aileen, si quieres, nos mandas un WhatsApp ahí, yo te dejé el WhatsApp para poder ayudarte. Ya compré el curso, dice Antonia. Bienvenida, Antonia. Santiago pregunta si se puede pagar con cuenta RUT. Sí, si quieres transferir, chiquillos, si alguno de ustedes no puede pagar a través de la plataforma de pago que yo les pasé, pueden transferir, ¿vale? Y para transferir solo nos mandan un WhatsApp y les enviamos los datos de vuelta, ¿ya? Les voy a volver a dejar nuestro WhatsApp en el chat. Ya, para cualquier duda, problema con la plataforma de pago, etcétera, etcétera, pueden escribirnos un WhatsApp y les ayudamos con todo gusto. Gabo dice, ya inscrito, bien. Voy a volver a tener clases con el máster. Parece que es un exalumno tuyo, Nico. A ver. Gabo Rivera. Gabriel. Ah, sí. Sí, es de las generaciones doradas. Yo salí de la universidad y me puse a hacer clase al tiro. Una locura. No lo hago. ¿Te gusta pero enseñar, sí, entonces? Sí, estuve mucho rato ahí. Me escapé, qué buena. Qué buena. Grande. Mira, grande, grande, Gabo. Mira, Alex pregunta, ¿qué pasa si quiere asistir al curso pero no puede en el horario? Alex, al final de todas las sesiones se envían las repeticiones por si acaso te sirviera esa opción. Recuerda que de eso está dentro de lo que incluye el curso, vas a tener el contenido de por vida para ti. Ya, entonces, aunque no puedas asistir a la clase, puedes revisar la grabación y puedes hacer las tareas y participar de todas maneras. Ya, así que es una alternativa también. De hecho, muchas personas de repente no van a una clase, pero se toman la repetición y funciona súper bien. Gabriela pregunta sobre el dibujo en blanco y negro color, como tú quieras. ¿Se puede pagar con cuenta RUT, Santiago? Sí, pero por transferencia. Envíanos un WhatsApp y te ayudamos con eso. ¿Cómo hago si estudio otra carrera? Pregunta Dad. La verdad es que no tiene nada que ver con la carrera que tú estudies. Ya puedes inscribirte. ¿Qué te iba a decir? Puedes inscribirte estudiando lo que quieras, si en verdad esto es un curso para enriquecer tu arte. Es bacán eso, qué bueno que salgan esas preguntas, porque me gusta ese pensamiento como un poco de no poner tantos límites. No sé qué opináis tú, Nico, de ese tema.
Nada de límites. Nada de hay límites. Espacio para todo, todo experimental, pero siempre está el dibujo por debajo. Claro. Siempre está ese boceto nomás por debajo. Esa es tu bandera, eso es lo que vamos a hacer hasta el final. Porque para adelante le podéis echar lo que sea, podéis pintarlo, podéis intentarlo, podéis hacer solo sombras sin delinear. Ah, infinito. Claro. Para mí eso también, la libertad, es lo más entretenido. Sí. Lugame está ahí pensándolo, Lugame 3000 dice tal vez lo compre, pone un emoji al final, así que yo creo que se va a tirar al final y lo va a comprar, estoy seguro. Se viene. Ya me inscribí, dice Marcela. Bien, Marcela, bienvenida. ¿Qué pasa si quiero el curso pero no puedo asistir en horario? Ah, eso ya lo respondí. Sebastián ya lo compró, excelente. Yo me iría, pero tengo hartas pruebas. Ya, bueno, esas cosas pasan. Ya, voy a volver a pasarles el link donde comprarlo porque lo están pidiendo, chicos. Entonces lo voy a dejar ahí de nuevo en el chat para que lo puedan tener, ¿vale? A ver, terminar de leer los comentarios. ¿Dónde va a estar la grabación? La grabación se envía a tu correo, ¿ya? Cuando tú accedes al curso, llenas un formulario con tus datos y todo te va a llegar al correo, ¿ya? El acceso a las clases y las grabaciones te llega todo a tu correo, ¿ya? The Mask dice que quiere ayuda con las arrugas de la ropa. Vamos a hacer después, chicos, un curso sobre outfit y universo de personajes, que eso va a estar súper interesante. Estamos ya manejando algunos profesores, así que ahí se puede hablar mucho, mucho del tema de arrugas de ropa. Florencia, inscríbete, todavía nos quedan cupos, así que este es el momento. Hay preguntas si quedan cupos. Sí, quedan cupos todavía. Recuerden que a los 100 se cierra, así que aprovechen ahora, chicos. Sí, Andrés Escobar, hasta el miércoles hay plazo para inscribirse. Ya después ese contenido grabado en este minuto no se está vendiendo de otra forma, solo asistiendo al curso en vivo, ya, así que trata de ingresar ahora al curso. La primera clase es pasado mañana, ya, aquí pregunta Pauli Art, es pasado mañana, ¿vale? Son los miércoles de 7 a 9. Listo, chicos, ya vamos cerrando. Ya vamos cerrando, muchas gracias por este curso, apenas termine subiré mi dibujo, gracias totales, dice Catita, muchas, muchas gracias. Bueno, se nos ha pasado el tiempo, chicos, les voy a dejar por última vez el enlace al curso completo de 8 horas con Nico Bascuñán. Y no sé, Nico, si quieres algunas palabras al cierre. ¿Ah? Sí, an evening with Nico Bascuñán, como toda una tarde, desde la 1 hasta las 8 de la tarde. No, muchas gracias por invitarme. Vamos a hacer un curso muy específico en atacar el boceto inicial y cómo mejorar tus bocetos. Así que nada, lo espero en el curso. Va a ser difícil. Le estoy metiendo miedo solamente para que se metan. Es un curso, claro, es un curso no para pequeñines, solo para los elegidos. Claro, solo para los 100 guerreros. No, pero bueno, Mari, lo vamos a pasar bien. Sí, la idea es disfrutarlo, chicos. Es bacán eso cuando el dibujo realmente es desafiante. Yo te entiendo, Nico, como en tu intención, porque a mí también me gusta esa onda en el fondo, como, de verdad, el dibujo yo lo veo como un arte marcial. No sé si es como una bola muy bien. Es lo más parecido. Sí, pero realmente es una cosa de práctica, de perseverancia, que vais sintiendo como el placer del progreso, pero tenéis que tener una resiliencia increíble a la frustración, ¿cierto? Toda tu vida. Que, claro. Toda la vida. Claro. Hasta ahora. No, en las manos. Las manos. Sí, ¿no? Así que, ¿no? Es un arte bien, bien intenso. Muy y complicado. Bien exigente. Claro. Pero por eso también es importante tener la guía de un maestro como Nico Bascuñán. Mari pregunta si tiene preo hasta las 8, ¿cómo lo hago? Bueno, lo mismo que le decía a un amigo antes, que el curso queda grabado, así que al inscribirte lo puedes ver cuando tú quieras y puedes igual hacer las tareas y participar de esa forma, ¿ya? Listo. Intentaré escribirme. Bien, está. Muchísimas gracias entonces a todos por estar aquí, lo pasamos súper bien. Gracias a todos. Gracias, Nico. Oye, un gusto gigante. Haber visto cómo dibujaba y también fue súper inspirador para mí. Yo ya ahora estoy, sí, en serio, yo ahora estoy como un poco en otras pistas,
pero yo tengo una historia de dibujante ahí que otro día te contaré. Ya, así dale, que, así que entiendo perfecto todo lo que tú estás en el fondo con lo que te estás abanderando, así que lo llevamos aquí. De verdad, yo debajo de este polerón tengo la misma polera que tú. Buena, la zorra. Oye, voy a pasar un golazo, ¿eh? Estoy haciendo la parte 2 de estos. Oh. Se viene la parte 2. Qué bueno. Eso nomás les digo. Ya, Nico, ya. Cuídate. Gracias nuevamente también por la transmisión. Un abrazo a todos, chicos. Cuídense mucho. Chao. También nos vemos. Nos vemos. Chao.